Sí. Lo estáis viendo muy bien. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el día? Espero que bien. Lo estáis viendo. Mira la portada. Empieza la guerra. Sí, empieza la guerra, Ana Rosa, Jorge Javier. Pero esto es solamente las cabezas visibles, ¿eh? Vamos a entrar en materia y vamos a contar qué guerra es. Vamos adentro, vámonos. Aparentemente, en estos últimos meses hay como una tranquilidad entre las dos productoras, que recordéis, no sé si lo estáis recordando, el pasado mes de mayo, abril de este año, la guerra fue brutal, que es cuando pidieron el despido de Marta Riesgo, la fábrica de la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, ahí en esos despidos también estaba yo y mi cabeza sí se la dieron, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero esto es todo fachada. Mira, hay un dato, mirad, hay un dato que es demoledor para la fábrica de la tele. Sabéis que la fábrica de la tele es la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo. En la cabeza está Jorge Javier Vázquez, pero él no tiene nada que ver con la productora. Y después está Unicor. Unicor, Ana Rosa Quintana es la cabeza visible y también es propietaria. Mediaset también es propietaria y una tercera persona. ¿Sabéis cuántas horas de emisión en abierto tiene la productora de Ana Rosa Quintana? ¿Sabéis? En el año 21, que es los datos que tenemos, todavía el 22 no lo podemos tener. La productora de Ana Rosa, 3.106 horas en directo, en abierto. Y la fábrica de la tele, 2.420 horas. Es decir, que le da un vuelco casi, le saca casi 1.000. Vamos, son 700 y pico de horas más, que eso es una barbaridad en televisión. Eso no se lo traga la fábrica de la tele y no. Es que no hace la digestión. No hace la digestión de esos. De esas horas de más que hace Unicor, la productora de Ana Rosa Quintana. Y ha empezado otra vez la guerra. Jorge Javier Vázquez no para de pullitas, ¿eh? No para de pullitas, Ana Rosa. Es verdad que hay como una tensión ahí. Que sí, que bueno, la enfermedad de Ana Rosa ha puesto las cosas un poquito más tranquilas, pero la tensión es brutal, brutal. Os lo puedo asegurar, internamente es brutal. La entrevista a Ortega Cano, eso es un golpe bajo para la fábrica de la tele. La entrevista de Olga Moreno, otro golpe bajo. A mí, hasta donde yo sé, ellos han hecho, la fábrica de la tele ha hecho mucho hincapié de que ya no quieren más cosas de estas que vayan en contra de su relato de Rocío Carrasco. Por eso la entrevista de Rocío Flores está ahí en el aire, que es verdad que lo estaban negociando para este próximo lunes, pero todavía como que no se atreven, pero llegará seguro. Tranquilidad, porque Rocío estaba dispuesta a ir. Y llegará, a lo mejor no es este lunes, pero llegará. No quieren tampoco tensar las cuerdas demasiado. Pero la guerra es brutal. ¿Cómo terminará esta guerra? ¿Cómo terminará? Vamos a recordar que la guerra no, que ya viene de hace ya bastante tiempo, ¿eh? Desde Risto Mejide, que también pertenece a la productora de la fábrica de la tele, con todo en mentira. A ver, esto viene de lejos, pero hay un punto que es donde ahí se han encontrado frente a frente, Ana Rosa y Jorge Javier. Sí, es el punto Rocío Carrasco. Ese punto, Ana Rosa Quintana no se ha movido, pero ni un centímetro, ni un milímetro de lo que ella pensaba en el primer momento, que era una auténtica barbaridad. Y Jorge Javier Vázquez, todo lo contrario, cada vez sube más el tono. ¿Cómo acabará esta guerra? Vamos a recordar, 28 de febrero es el último día de Paolo Basile. Ojo, ¿qué pasará con estas dos productoras? Pues yo no lo sé, pero, y esto no es información, es opinión mía, a mí me da que quien va a ganar este pulso va a ser Ana Rosa Quintana, con la nueva dirección de Mediaset. A mí me da que va a ser Ana Rosa Quintana. Pero yo quiero saber lo que opináis. Quiero saber qué pensáis.
Quiero saber si realmente veis más la balanza para el lado de Ana Rosa Quintana, que Ana Rosa Quintana es más de fiar, que la fábrica de la tele. Quiero saberlo. Y quiero que sí, que lo pongáis aquí abajo para leeros. Aquí abajo, sí, justamente en la caja de comentarios. Y recordar que siempre estamos aquí. Sábado, domingo, lunes, da igual el día, siempre estamos aquí. Y un beso muy grande para todos. Bye, bye, adiós, adiós.